rechulo de Marco Antonio, con todo mi cariño y simpatía. Cleo. Aquí me gusta que te ocupes del hogar. ¿Quieres arreglarme la plancha? Se sí. Quemó. Ahora no puedo, querida. Se me hace tarde. Tengo que ir al empleo. Ojalá y lo pierdas. Todos los días le ruego a Dios que te eche. ¿Dónde estará el desatornillador? ¿Te has vuelto loca? ¿Quieres que me echen para que nos muéramos de hambre? Lo que quiero es que mi esposo tenga otra clase de trabajo. Pero, querida, si todavía no se ha inventado otro trabajo mejor. Es más liviano que un consomé y más productivo que una corrida de manoletes. En un solo año, el renglón propina me ha dejado 15.000 pesos de utilidad. Que estará ahí, ¿eh? Intacto. Porque hasta tengo la suerte de no pagar Incometax. Te quejas siempre inútilmente. Un montón de regalo, sin ir más lejos, ¿eh? Hace poco te he regalado esa regia piel de zorro que es. ¡Ja! Linda piel. Ya está toda pelada. Parece perro viejo. Seguramente la has comprado de segunda mano. ¡Oh! ¡Nuevita! La compré en la mejor peretería de la Lagunilla. ¿Pero cómo es posible que en un mes de uso ya esté toda pelada? ¿Un mes que la usas tú? Habrá que ver el tiempo que la usó el zorro antes que se la atacaran. Oh, lo que me disgusta es que tu trabajo no sea legal, ¿o de esto? ¿Qué, pretendes echar sombras sobre la honorabilidad de mi empleo? Sí, ¿no te da vergüenza ser el ayudante de un adivino, de un simulador? Te prohíbo que hables así del profesor Julio. Es un espiritista. Es un farsante que despluma su voz. Lo desplumo, pero lo sabí. El que cae una vez no vuelve nunca más. Es una manera de elevar la cultura de la población. Te lo ruego, Antonio. Cambia de empleo. No cambio nada. No hay nada ni nadie que me haga renunciar a esta cruzada espiritual. Y menos ahora que estamos por formar el sindicato. Está bien. Muy bien. Quédate con tu mugroso empleo. Yo me voy a casa de mamá. ¿No será otro el motivo que te impide renunciar? Este, por ejemplo. Lindo retrato, ¿verdad? Me refiero al original. Parece interesarte demasiado. Querida, es la esposa del profesor Julio, de mi patrón. Pero eso no es obstáculo para que te encuentres richulo. ¿Será que mis encantos personales están muy a la vista? Lo que está a la vista es que te toma el pelo. Ah, sí. Lo de siempre. Lo de siempre. Para la esposa, el marido nunca tiene sex appeal. Y para los imbéciles, cualquier mujer es mejor que la propia. Buenas tardes, profesor. Llegas justo. Comentaba con Octavio tu actuación de anoche. Casi echas a perder la sesión de espiritismo. ¿Qué quieres? Yo no tengo la culpa. Si los espíritus no quieren venir, no lo voy a traer del cogote. ¿Cómo quiere que vengan si cuando yo caigo en trance y los estoy llamando, usted se viene abajo con la lechuza y el esqueleto? También ustedes hacen cada espaviento, también ustedes. Con la luz apagada yo no veo dónde camino. Pues debe fijarse. De un susto de eso puede costarme la vida. Y le saldría barato. Saldría muy caro. Yo no soy un sonso como usted. Soy el medio. No, usted no es medio. Usted es entero. Bueno, basta de discusión. Debes poner más atención. Últimamente te noto muy distraído. ¿Hay algo que te preocupa? No, profesor, no. ¿Qué esperas? No vaya a creer. Sí, no eres el mismo. Y es una lástima. Porque tienes grandes condiciones ectoplásmicas. A ver, quédate quieto. Uy, no, por favor, profesor, no me mire así que... Oye, el fluido, no me mire así que me mareo. ¿Ves, Octavio? Siente mi influencia enseguida. Un día de estos te probaré como médico. Ay, no, por favor, mire, don Julio, por favor, eso sí que no. Porque yo, mire, yo hago lo que usted quiera. Sí, le peino la lechuza, le uso la calavera, le hago pasar a la gente, pero, por favor, con los espíritus, no, porque... ¿Qué quieren?
Le tengo miedo. Bueno, bueno, cálmate. Toma un café. No, no, vea, el café no, porque me pondría más nervioso, ¿sabe? Más bien, ya que está servido, ¿qué le parece? ¿Se lo llevo a la señora? Oh, eres muy amable. Ande. ¿Se puede, doña Cleo? Creo que sí. ¿Por qué pides permiso para entrar, Antonio? No, que podría haber estado en ropa mucho más menores. Hubiese sido lo mismo. Entonces, salgo y entro de nuevo. No, quédate a mi lado. Acércate. Ayúdame. Sí. Permiso. ¿Qué puede vernos tu marido? ¿Qué? Tranquilízate, no sospecha nada. Eso es lo que me extraña, ¿ves? ¿Cómo siendo adivino, no adivina que se la estamos pegando? Pronto acabarán nuestros temores. Esta situación no puede seguir. Ah, no. No puede seguir porque yo estoy adelgazando 3 kilos por día. He resuelto jugarme contigo. ¿Jugarnos? Sí. Debemos enfrentar el destino, Antonio. Llévame contigo. ¿A dónde? A donde tú quieras. ¿Pero qué tendré yo en la mirada para verte enloquecido así? ¿Vacilas? ¡No! No, Cleo, no. Me traes de un as. Por ti haría cualquier disparate. ¡Mi hombre! ¿Cómo? Claro que no vas a tener. Necesitamos dinero para irnos bien lejos. Sí. Bueno, yo 15.000 pesos tengo. Hasta Jalisco llegamos. Ve a buscarlos. Nos escaparemos esta misma noche. Sí, mejor. Las grandes locuras hay que hacerlas de gol. Don Julio, tengo que salir un momento. Está por llegar la gente. Tengo que hacer una diligencia. Enseguida vengo. ¿Una diligencia? Sí, no se lo puedo decir. A usted menos que a nadie. Ahorita vengo, ¿eh? ¿En qué líos andará metido este loco? ¿Qué tal, Octavio? Bien, Cleo. ¿Retiraste el dinero? Sí, querida. Lo tengo acá. Saqué todo lo que tenía en el banco. ¿Por qué? Creo yo decir que la policía sospecha de nosotros. Y conviene tener el dinero a mano por si debemos irnos precipitadamente. Me parece muy buena idea. Sí, vine a buscar el abrigo porque creo que voy a llegar un poco tarde. ¿Y tú dónde vas? De compras. Te pasaría a la tienda. ¿Qué quieres cenar esta noche? No, esta noche nada. Conozco tus gustos. Déjalo de mi cuenta. Te haré molito y totopos. Hasta luego, querido. Porque me fugo con Cleo. 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 Ah, ¿estás lista? ¿Traes el dinero? Sí, aquí están. 15.000 del Águila. Dámelos, yo sacaré los pasajes. ¿Podríamos ir juntos? No, quédate aquí para que Julio no sospeche. Cuando termine el trabajo, ve a buscarme. ¿Dónde te espero? En el café Excelsior. Espérame sentado. Bueno, qué emoción, ¿eh? Igual que en el cine. Hasta luego. Es una barbaridad. ¿Qué pasa, profesor? Casi nada. Octavio me mandó avisar con este que vendrá más tarde. Y el hall está lleno de gente. ¿Qué podríamos hacer? ¿Suspendemos la función? ¿Te has vuelto loco? Está la señora de Hernández, nuestra mejor cliente. Es cierto. Y con lo que le sacamos a ella, pagamos el alquiler. Debe estar furioso. Oye. ¡Hombre!
Con permiso, profesor. Señora Hernández. Disculpe usted que entre así, pero estoy afligidísima. ¿Por qué, hermana? Usted sabe que en todos los aniversarios de la muerte de mi esposo me comunico con su espíritu a las 6 en punto. Ya son las 7 pasadas. No importa, hermana. Espera. ¿Cómo se ve que usted no conoció a Septimio? Era incapaz de esperar un minuto. Seguro que ya se ha ido. ¿A dónde? Los espíritus vagan por el espacio. El tiempo para ellos no existe. De todos modos, deseo comunicarme inmediatamente con él. A lo mejor se enoja y esta noche me tira de la sábana. Por favor, invóquelo usted. A mí me va a dar algo. Cálmese, hermana. Venga, le llamaremos en el acto. Invóquelo usted pronto. Ahorita, hermana. Por favor. Antonio. ¿Qué hay, profesor? Vas a debutar como medium. ¿Yo? Se equivoca de medium a medium. Ah, no por mí. Por usted lo haría. Es por mí que no lo hago. No, yo esta cosa tengo mucho miedo. No te pasará nada. Te desdoblo y te doblo enseguida. ¿Pero usted qué se piensa? ¿Que yo soy un periódico para que me doble y me desdoble otra vez? ¿Por qué no lo desdobla él y así queda como nosotros? No. Tienes que ser tú. Te aumento el sueldo. No, ya es tarde. Además, yo no lo conozco a los espíritus. ¿Quién sabe cómo me reciban? No te pasará nada. Yo te dirigiré desde aquí. ¿Qué? ¿Con el radar? Con el pensamiento. Yo domino el más allá. Prefiero quedarme más acá. Bien, me obligas a recurrir a la fuerza. Hoy no empiece a jugar otra vez. No, hoy no me mire así. Hoy que me pone bizco, por favor. No empiece a jugar otra vez, por favor. No me haga así que me... Cuidado que... Cuidado, profesor, que me... ¡Silencio! ¡Concéntrate! Libera tu espíritu para que pueda captar los mensajes astrales. Desdóblate. Desintégrate. Vaga por el espacio. ¡Vaga! ¡Vaga! Señora, le están hablando. ¿Pero este hombre servirá? Por favor, señora, que estoy entrando en trance. No me habla el tiro que me cisca. Ándele, pues. Libera tu espíritu. Conviértete. Conviértete. ¿A cómo está el dólar? Ah, no. Conviértete en plasma sensible y trata de comunicarte con el otro mundo. ¿No? ¿Qué haces? Estoy tratando de comunicarme con larga distancia. Llama con todas las fuerzas de tu espíritu. Parece que las líneas están ocupadas. Insiste. ¿Vino por Edison? Obedéceme. Concéntrate. ¿Y quería? Por fin podremos escapar y estar juntos. Ya le saqué los ahorros al idiota de Antonio. ¿Cuánto tenía mi marido? No sé. Me fue imposible abrir el cajón. Julio no me dejó un minuto solo. Entonces estamos perdidos. Espera. Tendremos el dinero dentro de un rato. ¿Cómo? Ahora verás. Bueno. ¿La policía? Quiero hacer una denuncia. En la calle Flores 8 hay... Flores 8, sí. Hay un señor que se hace pasar por adivino y estafa a la gente. Si van enseguida, lo agarrarán en pleno trabajo. ¿Por qué has hecho eso? Muy sencillo. Va la policía, lleva a todos los presos. Luego llegamos nosotros, sacamos el dinero y podemos huir tranquilamente sin que Julio nos moleste porque pasará un weekend largo y forzoso en las Islas Marías. ¿Qué opinas? Que eres más inteligente de lo que yo pensaba. Antonio. Marco Antonio. Marco Antonio. Hola.
¿Sientes algo? ¡Ya está en trance! Ahora hará todo lo que yo quiera. ¡Despréndete de la materia! ¡Desdóblate! Los espíritus son los espíritus, pero la lana es la lana. Ordene, profesor. Coja el espíritu de Septimio que está esperando este llamado. ¡Señor Septimio! ¡Señor Septimio! ¡Call for Mr. Septimio! ¡Señor Mr. Septimio! No seas maleducado, viejo, que te estoy llamando. Parece que viene gente. Más que tanto, no abuso de paciencia, vea. ¿Qué dijo? Que para qué me molesta. Ah, no, yo no tengo nada que ver. Es la señora que lo mandó llamar. No la conozco. ¿Qué? ¿Cómo no la va a conocer si es su esposo? Soy soltero. Jamás me hubiera casado con un guachinango semejante. Pero como usted no es Septimio. Septimio Apio, general de las legiones del César. Uy, no, no, uy, no, no haga este saludo que aquí dio muy mal resultado. ¿Se da cuenta, profesor, qué fluido tengo? Me pasé dormido. No había una comunicación equivocada. Pero no es Septimio el que está ahí. No, es un tocayo. ¿Por qué no le dice algo a la vieja y la deja contenta? No me presto a broma. Recuerda que soy un águila romano. Para llegar a general, debe haber sido muy águila. ¿Qué hacemos, profesor? Voy a seguir disfrazado de radiografía. ¿Qué es eso? La policía. No se asuste, señora. La casa tiene otra salida. ¿Eh? Oiga, 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 don Julio. No me deje en el aire. Dóbleme otra vez. ¡Abusador! ¿No ve que me está estropeando el cuerpo? Soldados barrados. ¿Quién habló? Nadie. Pareció oír algo. ¡Allá arriba! ¡A la carga! ¿Y ahora qué hago yo aquí vestido de celofán? Esperar que te reencarnes. Ah, el único que lo puede hacer es el profesor don Julio. Pero mire, qué manera de dejarme plantar. Bueno, que Júpiter te ayude. Yo regreso. ¿A dónde vas? Roma del César. Déjate de disparate si esa Roma ya no existe. En los espacios astrales, todas las épocas perduran. Nah, déjate de cuento, general. ¿Quieres comprobarlo? Acompáñame. Llegaremos justos para la coronación del César. No me interesa, ya sé todo lo que va a pasar. Lo estudié en la preparatoria. De todos modos, te aburrirás menos que quedándote solo en este cuarto. No, le voy a decir, ¿sabes? Que además tengo una cita con Cleo. ¡Ja! Sí, tengo que verme con ella dentro de un rato. ¿Cleo? ¿Quién es Cleo? ¿Cleo? Cleopatra, la mujer de don Julio. Ah, ¿es a ella quien quieres ver? Sí. Acompáñame y la encontrarás. No me digas. ¿De veras? Te lo aseguro. ¡Va! No, espere. Espere un momento. ¿Qué vas a hacer? Voy a llevar un libro, ¿sabes? Este librito para refrescar la memoria. ¿Qué es eso? Es una historia de Roma. Es muy interesante. ¿Sabe? Vea, hay un capítulo... Bueno, vamos. Que, ¿usted conoce el camino? Por todos los caminos se va a Roma. Ah, muy original. Vamos.
¿Qué película estás filmando? ¿Filmando? Estás en la antigua Roma. Ah, qué buenas balanzas, ¿eh? ¿Qué balanzas? Qué buenas romanas, ¿eh? Ya ves que he cumplido mi promesa. Ahora, que lo pases bien. ¿Cómo me abandonas? Tengo que ir a ocupar mi puesto. Pero nos veremos a menudo. Hasta la vuelta. Hasta la vuelta, Leonardo. Oiga, ciudadano, ¿qué jaleo se trae el loco ese? ¿Cómo? Es nuestro César. Oiga, ¿qué? ¿Le duele la cabeza? Yo ya acabé mi servicio, que se ocupe otro. Este extraño extranjero puede ser peligroso. Bien, vamos. Oye, tú, ¿qué haces aquí? Ah, estoy viendo el desfile, mi general. Yo no soy general, soy un guardia pretoriano. Vaya, gendarme que te gastan los romanos. ¿De dónde eres y a qué vienes? De Tosco. ¿De dónde? De la tierra de María Candelaria, o sea, de que explotar. Sí, es un pueblo que todavía no lo han fundado, ¿no? Vengo de turista por la cuadra. Ven conmigo. Sí, un momento. ¿No estamos en una república libre? República sí, pero lo de libre no lo entiendo. ¿Será posible que nada haya cambiado? Pero, ¿y las garantías individuales? Cosas más raras, dice este hombre, estará loco. Aquí no existen garantías. Pero no te preocupes, que no hay mucha diferencia en otras partes y no existen tampoco. Sígueme, Pedrito. Pero un momento, ¿dónde me llega? Ante el César. Sí, casualmente. Tenía ganas de pedirle un autor. Vamos, pero no jale. Vamos, pero no jale. No empujes. Ya lo sabéis. He decidido presentarme para otro periodo y nadie me hará cambiar de opinión. Pero César, el pueblo no quiere dictadores. Si opina que no de pueblo, no tiene por qué opinar. Prometiste volver a Roma y luego retirarte. ¡Qué ingenuo eres, Marco Antonio! Para alcanzar el poder, siempre hay que prometer algo. Además, el pueblo de Roma no tolerará una reina egipcia. Y tú has traído aquí a Cleopatra. Eso puede ser la ruina. No importa. La quiero y eso basta. ¡Abre, César! ¡Habla! He capturado un raro extranjero que me parece sospechoso. Hazlo entrar. ¿Qué hora? Acércate, extranjero. ¿Es a mí? Aquí no hay más extranjero que tú. Disculpen, ¿no? Pero para mí los extranjeros son ustedes. Aunque si viera la cara de usted y la señora disculpe. Me son tan familiares, ¿no? ¿De qué estás vestido? Ah, de la niña de Tlaxcala. Sí, sí, porque... porque el casimir inglés está por las nubes. ¿Tlaxcala? ¿En qué idioma estás hablando? El de mi tierra. ¿El de tu tierra? ¿Dónde se encuentra? Es un poco difícil de explicar porque queda en el nuevo continente. ¿Un nuevo continente? ¿Se nos ha pasado por alto algún continente, Marco Antonio? No, César. Todos los que existen los has conquistado tú. Ya decía yo. ¿Qué tocas? No, ustedes no lo pueden entender porque el continente donde yo vivo lo va a descubrir don Cristóbal Colón dentro de una bola de años, ¿eh? ¿Bola de años? ¿Acaso eres adivino? Aquí vengo a ser una especie de historiador con efecto de retruque. Adivino en marcha atrás o en reversa, como quieran. Entonces, ¿podrá vaticinar mi futuro? Sí, pero no le conviene. ¡Lo ordeno! No te enojes, Julito. No te haga malas sangre que te van a salir granitos. Mire, la diplomacia es el arma del porvenir. Mejor que pases tus últimos días tranquilo. Empieza de una vez. Aquí está mi mano. No, no me hace falta. Yo lo leo en la enciclopedia Espacio. Ese sistema no lo conoce. Prosigue. Vea, yo no quiero trabajar de lechuza, ¿no? Pero le veo una carita de finado. ¿Qué quieres decir? No que, vea, esta época va a ser fatal para usted, ¿sabe? Recuerde que entramos en los idos de marzo. Habla claramente. Bueno, ya que es tan curioso, le voy a dar la mala noticia. Usted mañana morirá asesinado. Júpiter, ¿por quién? Por Bruto.
No te pregunto por qué, sino por quién. Por Brutus. ¿Te atreves a acusar a mi mejor amigo? Ja, fíjese de los amigos. Yo una vez salí de fiador de uno y casi me deja en la calle. Es un presagio, César. No vayas al Senado. Es una insolencia de este impostor. Pero te costará caro el atrevimiento de calumniar a un amigo mío. Morirás en una forma horrible. Que lo lleven al circus y lo arrojen a las fieras. Pero don Julius, no sea bárbaro. Lo dicho, que lo lleven enseguida. Pero vea, caporal, hablando la gente se entiende. ¿Qué hace? ¿Qué? Déjeme, lo mismo de siempre y en todo lado. Cuando uno dice la verdad, le dan en la mera torre. ¿Qué modo de fomentar el turismo? ¿Qué pasa? ¿Cuándo le toca el turno al insolente extranjero que osó predecir tu muerte, César? Enseguida. Ya deben estar preparando. Despacito, que cuidado, claro. ¿Qué es eso? ¿El león de la metro? No, es el león de Libia. Es que vamos a echarte a los leones. Preferiría que me echaran a los rotarios. Y qué bien ruge. Es natural. Hace 8 días que no come. ¿Por qué no me untan un poco de mostaza? Así le parezco más apetitoso. ¿Me van a llevar así al circo? ¿Eh? Esta faldita me queda corta. No te aflijas, la mortaja será larga. Ah, no, si para darle ánimo a ustedes a uno son como mandaba hacer. Mire que veo un muerto ya. Toma. ¿Qué es eso? ¿Una red para el pene? Para que te defiendas. Es una prueba de la magnanimidad del César. ¡Qué tipo generoso! Se lo cambio por una servilleta y un tenedor. ¡Me extrae! Bueno, ya llegó tu hora. Recuerda el saludo. ¡Ave César, emperador! ¡Morituri te saluda! Sí, mi hijo, sí, ya sé, ya. Ya le he ido a jugar. ¡Qué cosa! Hay que aventurarse de eso. ¿Qué? ¿Se la prestó el león? Rituso, la melena. Si estás con ganas de divertirte, ¿por qué no te vas a planchar lechugas? Ese no es el saludo habitual. ¿Lo habrá dicho en su idioma? Thank you.
Siempre has admirado el coraje, César. Y ese hombre es un valiente. Sé generoso. Está bien. Que me den la oreja y el rabo. Y además la vida. Merecería ser soldado romano. O sea, que monte guardia en el palacio de Cleopatra. ¿Qué te pasa? ¿Has dejado de quererme? Al contrario, pero temo que mi reelección sea combativa. ¿Me extraña, César? Debes ir al Senado, enfrentarte a todos, conservar el poder. Unidos los conquistaremos el mundo. Dominarás la India. A través de Egipto lanzarás contra el Asia una gran operación militar. Sí, una operación gigantesca. Será una operación cesárea. Y yo seré tuya, más que tus mismos imperios. Por ti, enfrentaría al mundo entero. Ahora mismo voy al Senado. Pronto serás la emperatriz de Roma. Oiga, oiga, don Julio. Cese, César. Disculpe que lo interrumpa en la faena, ¿no? Pero acuérdese de los idus de Marsus. ¡Idus al diablo! ¿Has enterado de lo que ha pasado? Se cumplió tu profecía. Acaban de asesinar al César. Sí, estaba escrito. Ahora será el caos. Bueno, no se aflija, mi sargento, porque... Soy general. Ah, sí, disculpe. Porque enseguida formarán un triunvirato con usted, Octavio y Lépido. ¿Cómo? ¿Yo gobernaré a Roma? No, tanto como eso no. Porque lo van a mandar a Egipto a someter a Cleopatra. No digas disparate. Cleopatra está aquí todavía. ¿Qué se cree usted eso? ¿Quiere una mordida? No. Entonces levanten la infracción. Marco Antonio, Cleopatra ha huido. El Senado te eligió para formar un triunvirato con Octavio y Lépido y ordena que salgas para Egipto. Debes zarpar inmediatamente. Sí, no hay nada que hacer. Estaba escrito. No te preocupes. Cleopatra tendrá que rendirse. ¿Quién sabe? Ha accedido a encontrarse conmigo en la isla de Tarso.
Pero eso no quiere decir que esté dispuesta a someterse. Además, tengo un extraño presentimiento. ¡Jefe! La nave de Cleopatra está a la vista. Bien. Oye, ¿tú puedes ayudarme? Sí, hasta un tostón lo que guste. Predijiste la muerte de César, el triunvirato y la huida de Cleopatra. Dime, ¿qué suerte me espera en Egipto? Ah, le va a ir fenómeno. Ríase de las bacanales romanas al lado de las que le esperan en Alejandría. Meta baile, vino. ¡Ah! ¡Qué vacaciones con goce de sueldo se va a pasar usted, don Marco! ¿Y mi regreso a Roma será triunfal? ¿Volveré derrotado? Tampoco. No, usted no volverá de ninguna manera. ¿Qué dices? Sí, en Egipto, rescate impache. ¿Moriré allí? Sí. Pero después de correrse una linda juerga con Cleopatra, me parece que vale la pena. ¿Tú darías la vida por esa mujer? Pondría plata encima. Yo no. Quiero vivir. Me parece que no va a poder ser. Usted ahí entregará el rosquete. Con razón tenía el presentimiento. Oye, ¿aceptaría suplantarme? Dígame, don Marco, ¿usted ha fumado marihuana? ¿No dices que harías cualquier cosa por esa mujer? Ni ella ni Ptolomeo me conocen. Nadie sospechará. ¿Aceptas? La propuesta es tentadora, pero... Deme tiempo para pensar. No hay tiempo que perder. Contesta ahora mismo. Y bien, ya que estoy en tren de ser disparate, uno más que importa. Acepta. Que Júpiter te ayude. ¿A mí? Que la ayuda es Cleopatra. Pongo yo el cuadro. Sin embargo, creo que hiciste mal en proponer esta entrevista. Hubiese sido más conveniente que a mí pactar con Roma. Soy el jefe del consejo. Disculpame, pero yo soy la reina de él y prefiero tratar estas cosas personalmente. ¿Dudas de mi lealtad, acaso? No, dudo de sus encantos físicos. Creo que me será más fácil que a ti seducir a Marco Antonio. El capitancito este no sabe la que le espera. Antonio, que me lo echen. Salve reina rechulorum, un vir admiratorum de salud. Veo que no me habían engañado. Eres bello y apuesto. ¿Y eso que esta luz no me favorece? ¿A dónde ato los mastines? Ven, siéntate a mi lado. Con todo gusto. No, pero no se tome confianza porque a mí me llaman Antonito, hermano larga. Ligera. A mí me gustan los hombres decididos. Hagamos política la buena vecindad. Permíteme presentarte a mi hermano Ptolomeo. Ah, mucho gusto, amigo Barbieri. Es el presidente del consejo. ¿Y qué le va a hacer? Tenga paciencia. ¿Me va a permitir que lo obsequie? ¿Qué significa esto? Lo que a los hermanos de las chicas lindas siempre hay que darle una moneda para que se vayan. Cómprate una hojita de afeitar. Disculpa, Ptolomeo, pero es mejor que Marco Antonio y yo conversemos a solas. Sí, hueque, amigo Barbosa, hueque. Ah, oiga, mire, ya que va, quiere decirle a los del club de remo que me hagan el favor que no vaguen, que boguen. Que boguen, que quiero pasear mientras me pongo de acuerdo con tu hermano. Oiga, disculpe. Creí que la iba a encontrar de luto por don Julio César.
Ahora solo me interesas tú. Muy oportuno. Por tu valor y por tu arrogancia. Por Egipto y por sus productos naturales. Dime, ¿en qué plan vienes? Para serte franco, vengo en plan de juerga. ¿Quieres una alianza? Yo quiero lo que tú quieras, linda. Mira que juntándonos los dos podemos hacer muchas cosas. Ya lo creo. Por ejemplo, conquistar el Oriente y luego el Occidente. Yo me conformaría con conquistarte a ti, Cleota. ¿Te echas para atrás? Al contrario, me echo para adelante. Así me gusta. A mí también. Podríamos realizar cualquier empresa porque tengo muchos tesoros. No, si ya los veo. ¿Tesoros escondidos? No tanto. Nadie sospecha de ellos, pero a ti no te ocultaré nada. ¿Nada? ¡Qué bueno! Todo el mundo será nuestro. Bueno, ese ya es un lance un poco más difícil. Yo sé que Craso fracasó y también Julio César, pero nosotros somos dos. Yo conocí a unos que eran tres y se los llevó a la trampa. Pero en fin, haré lo que tú. Bien, celebraremos nuestra alianza. Hizo un hombre como tú. ¿Y tu hermano? Es muy bueno, pero no tiene tus condiciones. Solo tú podrías gobernar Egipto con éxito. Irías al consejo, dictarías la ley, dominarías a los vasallos. ¿No te animas a acompañarme a Alejandría? No. No puedo porque tengo que volver a Roma. Estaría a tu lado constantemente. Y todas las noches bailaría para ti. ¿Así? Pongan proa rumbo al mar.
Yo no soy marinero, por ti seré. Entonces, ¿me acompañas a Egipto? Sí, Cleo. Haré lo que tú quieras. Mientras el cuerpo aguante. Sí que el miserable de Marco Antonio se queda en Alejandría y no piensa volver a Roma. Nos ha traicionado. Caro le costará. Nuestras legiones marcharán sobre Egipto inmediatamente. Entraremos a Alejandría sangre y fuerte. Sí, sí. Escúchale, Piro. Creo que puede evitarse la violencia. ¿Cómo? Yo cuento en Egipto con muchos partidarios. Podría con ellos organizar un complot y eliminar a Cleopatra y Marco Antonio. Conmigo ustedes se entenderán más fácilmente. ¿Saben ellos que has venido a Roma? No. Simulé un viaje por el interior del país. Bien. Vuelve inmediatamente a Alejandría y apodérate del gobierno. Nosotros llegaremos un poco después para apoyarte. Gracias, romanos. Tendrán en mí al más humilde servidor. Este general Marco Antonio nos ha resultado un grosero. Llevamos 3 horas haciendo antesala y no nos recibe. Y van 4 días que nos hace lo mismo. Lo que más me indigna es ese letrerito que ha colgado en la puerta. ¡Es una insolencia! Así estuviera aquí, Choloteo. Por favor, dile al general Marco Antonio que no reciba. Es un asunto urgente. Bien, señor. Señor, el jugo. Es de puras naranjas alejandrinas. Gracias. Tengo una clase de cruda. Los consejeros de la reina piden que lo reciba. Dicen que es un asunto muy grave. Bueno, que pasen de una vez, así se dejan de jorobar. Despacio, nena. ¿Qué te crees que estás amasando tallarines? Este es un cuerpito de lujo. Perdón, amo. Oh, shara. Coche a la vista. ¿Qué tal te siente el baño de leche de burra, querido? Regular. Mañana quiero uno de champán y pasado el de pulque curado de tuna. ¿Se puede saber por qué molesta a la Martito? Perdón, Alteza, pero la situación es terrible. ¿Qué sucede? ¿Hay huelga de barberos? Otra vez el día de raya y no hay con qué pagar. Las arcas del tesoro se encuentran vacías. ¿Y para esta pequeñez se permiten molestarnos? Señor, el problema es gravísimo. Para ustedes, que son un conjunto de retardados. Bien, yo lo arreglaré. ¿Cuántos animales hay aquí? General. No, me refiero en Egipto, ¿no? ¿Cuántos animales hay? Quiero decir, ¿cuántos elefantes, cuántos camellos, cuántos burros hay, sin despreciar lo presente? Oh, eso ya es otra cosa. Animales hay millones. Bien, mañana llenaré las arcas. ¿Cómo? Ya lo verán. Y fíjense bien, que es hora que vayan aprendiendo. Es bueno que se aviven un poco usted. Ahora, hueque, va a dirigir el tráfico a otro lado. ¿No has olvidado la lección de ayer? No. Repítela. Estoy como mango. Licencia para guiar. ¿Qué es esto? 40 monedas de multa por no tenerla. Ahora debe llevarla todo el mundo. ¿La placa? ¿De qué placa me habla? Es un nuevo impuesto que ha creado Marco Antonio. 200 monedas más. ¡Es un abuso! Gracias a eso la administración anda al día. ¡Se colen!
Como ustedes verán, la vaca da leche según como se la ordeñe. Nunca hemos visto tanto dinero juntos. ¡No toques que me...! Y eso que todavía no me cometa. ¿Qué es eso? Es un impuesto al trabajo. Como es un impuesto al trabajo, seguramente ustedes no tendrán que pagar nada. ¿Y a usted quién le dio permiso para sentarse delante de mí? ¡Estoy parado! ¡Ah! Está parado. Oh, my mariachis. Querido, eres un genio. No, no tanto. Lo que pasa es que al lado de estos... al lado de estos tarados, cualquiera resulta una lumbrera. Cleopatra, reina y hermana mía. Dichosos los ojos que te ven, Cleopatra. Solo me hizo. General. ¿Qué tal, qué tal? Adelante. ¿Y dónde estuvo metido, amigo Barbastenango? Anduve recorriendo el país. Traigo muy buenas noticias. Todos los habitantes bendicen vuestro gobierno. Podéis descansar tranquilos. Entonces voy a aprovechar para dormir una siestecita. No, Marco Antonio. Hoy tienes que cumplir una ceremonia muy importante. Bueno, licenciado Barbosa, aquí lo dejo con esta rumpla de monigotes. Que se divierta, si puede. Siempre los insulta y nos humilla. ¿Con qué ganas me vengaría de él? Calma, calma, señores. También sufro viendo a Egipto en manos de un extranjero. Pero todo se va a arreglar muy pronto. ¿Tienes algún plan? Recuerden que las paredes oyen. Venga. Te queda la medida. Me llegan a ver mis cuatesores del Waikiki. Pero es necesario que yo tenga que andar con esta ropa. Sí, para la ceremonia de que te haces. Debes visitar la tumba de mis antepasados. ¿En las pirámides? Sí, llévales esto. Pero, Cleo, si tus antepasados son momias, ¿para qué quieren comida? Así lo manda el rito egipcio, para que al revivir tengan con qué alimentarse. Pero no podríamos ordenar que manden de un restaurante todos los días a la misma hora. Debes ir personalmente. ¿O es que temes a los muertos, general romano? Voy a temer a los muertos, yo. Voy a temer a los muertos. Supongo que estarán bien embalsamados. Anda tranquilo. Teneme la macana. Lo único que me faltaba, venir a Egipto a ser de chico de los mandados. En fin, mientras el cuerpo aguante... túnel y llegarás a la cámara mortuoria. Usted ven. Debes entrar solo. Así lo exige el rito. El rito ese ya me cae gordo. ¿Y si me pasa algo? Si tardas mucho, entraré a buscarte. ¿Quién me comió el mandado? Por ese lado. Ah. ¡Qué comodidades! ¿Qué usan ustedes? Mire, ¿qué economía de agujeros? Mire, hay que morirse de canto para entrar. Uno se amolla todo cuando...
asesinar a Marco Antonio y a Cleopatra? Sí. Entonces, busquemos la mejor forma de hacerlo. Yo creo que nos va a resultar muy fácil. Todas las noches salen a pasear en barca por el Nilo. ¿Quién los acompaña? Nadie. Está muy enamorado. Y los enamorados buscan siempre la soledad. ¡Magnífico! El próximo paseo será el último. Los sagrados cocodrilos del Nilo tendrán mañana un estupendo banquete. ¿Qué fue eso? Son estornudos. Me di cuenta que este antepasado era disco. Sí. ¿Aló? Gracias. Bueno, ahora buscaremos por acá. Parece que una de las momias se ha movido. Sí, enseguida lo averiguaremos. ¿Cuándo marcharemos sobre Alejandría? Aguardo el aviso de Ptolomeo. Él nos indicará el momento oportuno. General, ha llegado un emisario egipcio. Que pase. Señor, traigo malas noticias. ¿Qué ocurre? El complot fue descubierto. Ptolomeo y sus partidarios están en la cárcel. Marco Antonio sigue en el poder. ¡Maldición! ¡Arrasaremos Alejandría! No dejaremos piedra sobre piedra. No. Todavía queda un recurso. Vuelve y dile a Cleopatra que aún está a tiempo de salvar su vida y su reino. Adviértele que Marco Antonio fue declarado traidor y que ahora todo el poder está en mis manos. Pero exijo una condición. ¿Cuál? Que elimine a Marco Antonio. Su muerte es el precio de mi perdón. Así es que Marco Antonio ni corta ni pincha. Hasta le han quitado la ciudadanía romana. Ahora es Octavio el que manda. ¿Acepta su propuesta? Naturalmente. ¿Para qué puede servirme ya? Cálmese hasta el primer canto del gallo. A esa hora sus ejércitos estarán en la ciudad. Dile que su voluntad será cumplida. ¿Lo matarás? Sí, pero sin que sufra. Yo soy muy buenita. En esta flor habrá un veneno nuevo y poderoso. Mojándole en una copa de vino, quien la bebe muere instantáneamente. ¿Qué te parece? Digno de tu refinamiento. Marco Antonio no sufrirá. Al contrario, morirá feliz. Le ofreceré una hermosa fiesta de despedida.
hervir mi sangre gaucha con un tango mío. Y por eso pido cancha al vibrar el evento. Pa' bailarlo tengo el tiempo, más gallardo y más gentil. Y he de hacer que todo Egipto baile con gran frenesí. La voz de mi tango es voz, y hasta las gitanas lo quieren cantar. Mi tango en su rango no tiene rival, es la bomba atómica de ardiente y sensual. En el próximo baile, procura moverte un poco. ¿Te cansó el baile? Me cansé de mirar. Pronto descansarás, querido.
llegó al lastre. Calma tu sed, bebe de una vez. Qué mal educado soy. Tú primero. Yo tengo esta otra. Prefiero que bebamos en la misma. No, pero... Pero precisa, ni que estuviera envenenada. Yo solo quería conocer tus secretos. Ahora conocerás el más grande de mis secretos. A ver. Se despertó temprano Bing Crosby. Por Egipto y por el weekend que estoy pasando. ¿Qué relajo es ese? Nada, bebe de una vez. Son trompetas romanas. A ver qué va a pasar. ¿Qué pasa? General. ¿Qué pasa? ¿Quién toca esas trompetas? Los romanos. Todo el mundo a las murallas. Que vengan los generales. No queda ninguno, señor. ¿Qué pasa? ¿Están todos jubilados? Se han pasado al enemigo. Pero este es un campeonato de fútbol. Va, va, que sálvese quien pueda. A ver, las mujeres y los niños primero. Va, 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 va. A ver, qué va a pasar? Si van a venir ahora... Llévelo con su mamá, que lo seque con la plancha. Va, que, también, pasarse al otro lado. A mí, eso no puede ser. Sí puede ser. Los generales, los guardias, ellos me han libertado. Chispas. ¿Te das cuenta, chaparra? No te asustes, querido. Anda, bebe de una vez. No, 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 ahora tengo que tener la cabeza muy despejada. Ah, si yo tuviera una bomba atómica, lo arreglaba en un minuto esto. Pero ¿de dónde saco el uranio? Es inútil, Marco Antonio. Nada podrá salvarte. El que goza ahora soy yo. Por tu próxima muerte, ¡salud! Que le haga provecho, como la munición al pato. ¡Qué modo indecente de tomar agua! Tú eres la única que no me abandona. Solamente tú permaneces fiel a mi lado. Y esta prueba de cariño me da tanto valor que defenderé mi vida con la tuya. ¡Ah! ¡Dejarme solo! ¡Uy! Mira que te llevo dentro de mi corazón por las rositas de la marenina que te ocurrió. ¿Qué va a hacer, águila? Usted es un chichicuelote. ¿Y quién eres tú, extranjero insolente? Soy de Xochimilco y no me rajo. ¡Ordena que abran la puerta! Al que le voy a abrir la cabeza de una pedrada es a usted. ¡Maldición! ¡Esa la pagarás cara! ¿Pagar yo? ¡Ni al sastre! ¡Ríndete de una vez! ¡Venga a agarrarme si es macho! ¡Le peleo mano a mano! Yo solo lucho con mi ejército. Así es muy fácil hacer pelear a los otros. ¿Por qué no viene a darse un tirito conmigo? Me tapo un ojo y le peleo con una mano sola. Déjate de bravatas y ordena que abran la puerta. No ordeno nada. ¡Cierra esa puerta! ¡Ciérrenla! ¿Quién mandó a abrirla? Bienvenido, valeroso Octavio. Soy tu prisionera
y también tu rendida admiradora. ¡Qué grandísima traidora! ¡Resbalosa! Ahora recuerdo el final. Tengo que hacerme el harakiri. ¡Vienen a mis sepeles! No te ocupes por él. Es un pobre diablo infeliz de quien me aproveché mientras me fue útil. Pero es a ti a quien quiero. Eres el fuerte y el vencedor. Mi reino y yo somos tuyos. Las mujeres de todos los tiempos siempre fueron iguales. Salió según te dije. Aquí está el dinero de Julio. Y aquí están los ahorros del infeliz de Marco Antonio. Tienes razón. Mucha razón. Sí. Infeliz. Más que infeliz. Idiota. Menos mal que abrí los ojos a tiempo. Marco Antonio. Farsante. Con razón dicen que la historia se repite. Tenga la... No. La mía y la del profesor, porque lo voy a buscar para devolvérsela. ¿Ah? No te daré nada. Ah, no. No me la quiere dar a la buena. Está bien. Me lo va a tener que devolver a la mala. Ya que no quisiste pelear en Egipto, vas a tener que pelear aquí. ¿En Egipto? Yo me entiendo. Venga la cosa. Imbécil. No hable, mire que usted tiene que morir de nada. Tenga cuidado de no morderse la lengua. Y tú vuelvas a morirte de aburrimiento al lado de tu mujer, cretino. Mi mujer. ¡Oh, mi mujer! Ojalá llegue a tiempo. Completito. Ah, sí. ¿Tenero de cinco? No. Ah, toma. Para vos. Hasta la buena. Que siga bien. ¿Dijiste que ibas a volver tarde? Ah, cambié de opinión. Te invito a cenar en el restaurante de Bernardo. No, no es necesario. Como fui a visitar a mi madre y me entretuve, encargué que subieran la cena. Ah, ordené escalopes a la romana. No quiero saber nada con los romanos, ¿eh? Ven. Prefiero cenar en casa. Y yo prefiero que hagamos una fiesta. Para darte el gusto, largué de empleo y quiero festejar. ¿De veras, Marco Antonio? Sí. Primero, la función de cine y luego te llevo a cenar. Quizá
se refresque. Voy a buscar el agua. No. Dejo en el sitio yo. Así de paso rompo la carta. ¿Qué carta? No la... Quiero decir esto con el suéter. La... Todo negro. Ptolomé. ¿Cómo dice el señor? No. No, me pareció cara conocida. ¿Qué eran hoy? La vida íntima de Marco y Cleopatra, sí. Hoy las tatotonas. Es una cinta preciosa. Tengo unas locas, pero entremos. ¿Cuál? Mientras te...